Buenas noches a todos. Tengan todos muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, miren, vamos a dar inicio a la clase de este día. Déjenme por favor acá compartir. Tengan todos muy buenas noches. Estamos ya en la clase número 8, que corresponde a la finalización de la sección número 2. Que se encuentra en nuestra aula virtual. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por la participación activa que se encuentra en el aula virtual y para todos aquellos que no me han finalizado la sección número 2, los invito por favor a hacerlo. Ya el día de mañana iniciamos lo que corresponde a la sección número 3. Quiero compartirles en este momento lo que es nuestra aula virtual. Y vean, por favor, miren, ya tenemos acá una indicación. Desde el momento que usted ese día entró al aula, se dieron cuenta que hay un mensaje donde aparece el día que va a finalizar lo que es este curso. Quiere decir que después de esta fecha usted ya no va a poder ingresar. Quiere decir que usted va a perder la oportunidad de poderse ganar su diploma que lo acredita que puede trabajar Excel intermedio. Ustedes tienen para la sección número 2 tener que finalizar todo lo que se encuentra en el aula virtual, visualizar videos, la información, descargar cada una de las plantillas y realizar lo que sería el examen de medio curso. Sé que ya la mayoría ha finalizado y quiero invitarlos ya a que empiecen a trabajar la sección número 3. Ustedes pueden ir al ritmo que ustedes quieran. Lo importante es que me saquen buenas notas con cada una de las actividades que se encuentran ahí y que además de eso, pues, tengamos la participación en nuestras clases 5. Este día estamos finalizando ya con la última función que vamos a ver llamada función índice. Espero que cada uno de ustedes haya podido ver el video que se encuentra acá. Igualmente, poder visualizar la lectura, que es muy importante para que cuando ustedes ingresen a mi clase, podamos despejar cualquier consulta. Y cuando yo esté explicando, ah, por eso era que me daba esto. Ah, por eso da ese resultado. Acá podemos despejar cualquier duda que ustedes tengan. Muy bien, entonces vamos, nuevamente voy a pasar acá, miren. Y antes de iniciar la clase, quiero felicitar a cada una de las mujeres que se encuentra en este curso. Feliz Día de la Mujer. Quiero darles este mensaje. Dice que hoy renueves tus fuerzas, que hoy renueves tus fuerzas para alcanzar todos tus sueños. Felicidades a cada una de ustedes. Hoy conmemoramos un día muy importante para la mujer. Y quiero hacerles una pregunta antes de iniciar la clase. ¿Saben ustedes por qué se conmemora este día, el Día de la Mujer? ¿Pueden activar su micrófono? Sí, yo sé. Dígame. Es por un suceso que pasó en New York con unas... no sé cómo dicen en español, unas mujeres que trabajaban en una fábrica textil y pedían como trabajar menos horas, tener más beneficios. Así y es. El empleador quemó la fábrica con todas las trabajadoras adentro. Así es. A pesar de que es un día, hoy en día es muy especial para cada una de las mujeres, todo esto fue por un suceso que fue el 8 de marzo de 1908, donde murieron 129 mujeres en una fábrica en Nueva York. Saben que la ONU hizo a bien en el año de 1977 poder otorgar oficialmente el 8 de marzo en conmemoración al Día Internacional de las Mujeres. Quiero decirles a cada una de las mujeres que se encuentran en este grupo, me incluyo yo, que unas felicitaciones y es por eso, miren, que quiero mandarles desde acá lo que es un aplauso virtual, ¿verdad? Felicitaciones a cada una de ustedes. Es un placer poderles servir, poder en este caso ayudar. Creo que nosotros como mujeres somos multitareas, porque creo que hacemos de todo siempre un poco y tratamos de hacerlo lo mejor. Entonces, a pesar que
Esta fecha es en pro de mujeres que lucharon para tener más oportunidades, pues hoy lo estamos celebrando nosotros. Espero que si ustedes en su trabajo, pues hayan recibido también lo que son sus felicitaciones. Nuevamente, miren, quiero mandarles un aplauso desde acá y felicidades por este día, aunque ya es de noche, ¿verdad? Ya pasó todo el día, pero pues hasta este momento nos encontramos ya en lo que es nuestra clase 5. Felicidades a cada una de ustedes. Voy a continuar acá. Entonces, miren, les comentaba que nos encontramos en la sesión número 8. Este día estamos finalizando y vamos a ver una función. Bueno, voy a iniciar acá con mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestros contenidos. Vamos a explicar y desarrollar los ejercicios. Y por último, vamos a tener lo que es una conclusión de cierre. Recuérdese que cualquier consulta usted me la puede hacer. He visto que en mi correo me han llegado ya, algunos de ustedes me han enviado resueltos los ejercicios que han hecho en el aula virtual. Con gusto, este día, al finalizar la clase, me voy a poner a revisarlos y les agradezco por la oportunidad que me dan y mi compromiso de poderles hacer la revisión y cualquier sugerencia, siempre tómenlo a bien, para que ustedes pues, puedan seguir en su proceso de crecimiento, de conocer de la mejor manera lo que es Excel. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes comprendan la funcionalidad, en este caso de la función índice, y que cuando necesiten encontrar, en este caso, elementos de una base de datos. Fíjense acá, miren, les comentaba que esta función para lo que vamos a trabajar este día, lo vamos a trabajar sola. No, en lo que es nuestra aula virtual, la docente explica cómo trabajar esta función, en este caso con la referencia ya sea a lo que es una celda o la información de lo que es una matriz. Son dos formas de poderlo trabajar. Yo quiero explicarles acá, miren, paso a paso con diferentes ejercicios, la forma de poder utilizar o las diferentes formas de poder utilizar esa función. Y porque la teoría dice que la vamos a trabajar sola, al final lo único que voy a hacer, no les voy a explicar a trabajar con una función adicional, sino que les quiero mostrar solamente la función cuando nosotros la trabajamos con otra, que sería la función de referencia. O en este caso, perdón, coincidir. Entonces, al final no les voy a enseñar cómo trabajar coincidir, sino que les voy a decir la utilidad cuando tenemos la función coincidir y colocamos en este caso la función índice. ¿Qué tanto nos ayuda a mejorar la búsqueda que nosotros queremos? Entonces, ¿por qué utilizamos la función índice? ¿Se recuerdan que en clases anteriores les explicaba que la función, en este caso, buscar V y buscar H, tiene una determinada acción que yo ya no puedo buscar? Porque ella tiene la acción que lleva un orden a seguir. Y ustedes se dieron cuenta cuando realicé al final el ejemplo de buscar V, les enseñé que nos tira un error si nuestras columnas no están ordenadas según como él hace la búsqueda. Y es por eso que existe la función índice. Dice la teoría que índice o la función índice devuelve un valor a la referencia, a un valor desde una tabla rango. Tenemos dos formas de poder utilizar esta función. Si desea devolver el valor de una celda especificada de una matriz de celda, consulta con forma de matriz. Y si desea devolver una referencia a la celda especificada, consulte forma de referencia. Entonces, estas serían dos formas de poder utilizar. Para eso, necesita usted conocer la sintaxis. Y tenemos el índice de referencia, que acá, se los explico mejor,
dice que devuelve la referencia de la celda ubicada en la intersección de una fila y de una columna determinada si la referencia está hecha de selecciones no adyacentes. Puede seleccionar la celda en la que busca. Usted, cuando vio Excel básico, sabe a lo que me refiero cuando es celda no adyacentes. Eso lo vieron muy bien en Excel básico. Entonces, acá, mire, dice que la sintaxis para poder trabajar es índice, referencia, número de fila y número de columna. Y por último, en este caso, el número de área, cuando nosotros vamos a trabajar con índice de referencia. Al final, lo que nosotros queremos obtener es un resultado. Vean ahora si nosotros trabajamos de forma de matriz. Dice que si yo trabajo de forma de matriz, devuelve el valor de un elemento de una tabla o matriz seleccionado por los índices del número de fila y columna. Use la forma matricial si el primer argumento de índice es una constante matricial. Para eso, miren, la sintaxis para poder trabajar corresponde a la función índice, matriz y hace referencia al número de filas y número de columnas. Recuérdese que al final, cuando usted ya se encuentra en su vida laboral, lo que va a hacer es ir a buscar de todos los datos que se encuentran ahí, donde coincida la fila y la columna para obtener lo que quiere como resultado. Es por eso que esta función se trabaja más a menudo con coincidir, pero en este momento la vamos a ver solo. Entonces vea por favor acá, miren, me voy a ir para lo que corresponde a mi libro de Excel. Y como siempre, miren, voy a trabajar acá con los ejercicios que ustedes también han realizado en su aula virtual. Solo que, como siempre les indico, yo los voy a trabajar de una forma diferente. Para que así como lo que han visto y han practicado, también lo puedan hacer de esta forma que les voy a enseñar. Cuando yo trabajo de forma matricial, lo que corresponde en este caso a esta función, decía la sintaxis que lo único que necesito es la selección de mi matriz, lo que corresponde al número de fila y columna, para obtener lo que es mi resultado. Entonces vea por favor acá, miren, dice busquemos en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la tercera fila y la segunda columna. Quiero comentarles que de mi parte, toda función que yo trabajo y que voy a seleccionar una matriz, yo lo hago siempre desde mi encabezado. Sé que la mayoría, y así les digo, la mayoría lo que hace solamente cuando vamos a utilizar la función índice, lo que hace es solamente seleccionar donde se encuentran los datos. No digo que está mal, pero siempre debemos de saber cuál es para nosotros la mejor forma de poder trabajar y más cuando son matrices. Entonces acá, miren, de mi parte, yo lo voy a trabajar completa la información. De esta forma lo quiero trabajar, porque para mí como usuaria, y también quiero explicarles a ustedes que son usuarios de Excel, es la forma en la que yo puedo identificar mejor y al final no confundirme cuando haga el conteo, tanto de filas como de columnas para el valor que quiero encontrar. Entonces así, automáticamente, yo cuento desde donde inicia la primera fila que tengo hasta la última fila, contando desde el 1 hasta el 10. He colocado acá los valores numéricos como referencia, que así como usted en este momento está iniciando, si nunca había trabajado con la función de índice, estos valores que se colocan acá hacen mucho a la referencia de acción para no confundir. Entonces, ya que tengo acá, miren, lo que corresponde a mi matriz, voy a colocar el punto y coma porque así me lo está pidiendo la sintaxis. Me está diciendo que busque en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la tercera fila. Tengo que colocar en este caso el número 3 y voy a colocar punto y coma
donde me está diciendo que coloque la segunda columna, o sea que necesita la formación de la tercera fila y la segunda columna. Voy a colocar acá el número 2. En mi resultado, si usted ya hizo el ejercicio, a usted le sale de otra manera porque ha seleccionado solamente el rango de valores numéricos. Yo en este momento lo acabo de hacer con todo. Quiere decir que al cerrar, en este caso, mi paréntesis y darle Enter, yo tengo como resultado 2000. ¿Por qué? Porque si me voy para mi matriz, vean por favor que la fila número 3 y la columna número 2 corresponde a esta, perdón, a esta celda que se encuentra acá. Miren, donde se encuentra el valor 2000. Y es por eso que ese es el resultado que yo tengo acá. Me voy a ir para el siguiente ejercicio y vean por favor, voy a igualar. Voy a colocar en este caso la función índice. Nuevamente voy a seleccionar y voy a colocar punto y coma. Dice, busque en esta matriz lo que corresponde a la venta que corresponde a la celda de la quinta fila y en este caso en la cuarta columna. Entonces yo voy a hacer caso, voy a colocar 5, punto y coma y voy a colocar 4. Voy a cerrar mi paréntesis y acá voy a dar Enter. Entonces, quiere decir que si yo voy a buscar la quinta fila, que es esta, y voy a buscar la columna número 4, vean que en este momento he realizado la selección y ustedes pueden identificar que el mismo valor que se encuentra en esta celda contando fila y viendo en la columna que me encuentro en este momento es el mismo valor. Vean que automáticamente. Quiero decirles que cuando ustedes utilicen esta función sola, como lo estoy haciendo en este momento, mi sugerencia es que vayan colocándole un color y que ese mismo color sea a la referencia de la celda donde están realizando la función. Eso les va a ayudar mucho para que no les vuelvan a pedir nuevamente ese valor. Desde el momento que usted ya tiene con un color su matriz, quiere decir que ese valor ya está buscado. No sé en qué momento usted va a utilizar esta acción en su vida laboral, pero en mi caso, cuando la he utilizado sola, yo hago referencia a la celda donde ya tengo ese valor que he buscado. Si a mí me llegan a decir, no, mira, ahora quiero el de mes nuevamente de marzo, tiene que corresponder a otra fila, siempre trabajando con la misma columna, pero no la misma fila, porque ese valor ya se lo saqué a mi jefe acá. Entonces, una forma en la cual yo le puedo sugerir es colocar un color para identificar que esa información ya la tiene usted, ya sea acá en la misma hoja, o también nos los podemos llevar en este caso a otra hoja. Más adelante, cuando estemos viendo vínculos, voy a tratar de poderles enseñar diferentes de todas las funciones que hemos visto para que ustedes vean que igualmente podemos trabajar con vínculos. Me voy a ir, miren, a este tercer ejercicio. Y acá me está diciendo nuevamente, voy a igualar, voy a utilizar acá la función índice. Nuevamente voy a seleccionar toda mi matriz y estando acá voy a colocar punto y coma y ahora me dice, busquemos en esta matriz la venta que corresponda a la celda de la segunda fila y la segunda columna. Entonces voy a hacer caso, voy a colocar 2 y nuevamente voy a colocar 2 porque son valores numéricos los que coloco acá. Voy a cerrar mi paréntesis y acá está, miren, el mismo resultado que ya tengo acá seleccionado para mejor referencia para ustedes que están visualizando. 3 valores que he sacado acá con la función índice, trabajando de forma matricial. ¿Queda claro esta forma de poder utilizar la función índice? Sí, está claro. Muy bien. Para los demás, sí, está claro. Sí, está claro. Gracias, muy amable. Muy bien, miren,
Entonces acá fácilmente esta función lo que hace es realizarme la búsqueda, pero créanme que en su momento este cuadro que se encuentra como ejemplo es muy pequeño cuando nosotros tenemos mucha información. Creo que acá ahí tengo una participante que me dice que la información es bastante grande. Entonces, en su momento, para poder hacer la búsqueda con la función índice, tiene que visualizar bien qué es lo que necesita para obtener ese resultado que usted quiere. Y mis encabezados o la primera columna siempre la va a llevar para que encuentre mejor. Sé que acá este ejercicio nos lleva por la información que tenemos acá para obtener este resultado. Pero fíjense ahora, miren, me voy a ir para una nueva hoja donde tengo acá otro ejercicio. Puede suceder que usted ande buscando información específicamente de lo que corresponde a un nombre. Y no en este caso una referencia a un valor numérico, sino que acá lo primero que tengo que visualizar en este caso es el nombre, en qué fila se encuentra y después ir a buscar porque me está pidiendo el resultado de promedio. Esa es otra forma en la cual usted puede construir su cuadro. Y la indicación es más corta, más precisa para obtener el resultado. No vamos a empezar a colocar un texto bastante grande, sino que solo hacemos referencia a la acción que queremos con una palabra y creo que ya todos entendemos porque, como ustedes ven, mis encabezados son bastante importantes para poder obtener el resultado que yo quiero. Entonces voy a iniciar con el primero. Me están diciendo que busque con la función índice a el nombre de, o la alumna, en este caso Ana Valle, y necesito saber cuál fue el promedio que ella obtuvo. Entonces acá, miren, voy a seguir utilizando lo que es la función índice matriz, que es como la que más se utiliza para obtener en este caso resultado cuando solamente tenemos lo que es un cuadro o una matriz a buscar. Entonces acá yo voy a igualar, voy a seleccionar lo que corresponde siempre, en mi caso, todititito mi rango. Voy a colocar, no coloqué acá la función índice, ahora sí. Entonces ahora necesito ir a buscar en la fila, que en este caso sería el número 3, porque recuérdense que tengo que contar mis encabezados porque lo he seleccionado en lo que corresponde a mi matriz. Entonces voy a colocar acá el número 3 y después tengo que ir a buscar el número de fila. Acá cambia la forma de búsqueda, porque ya no me están explicando qué es lo que necesitan, sino que solamente me están indicando que del nombre, o sea, tengo que buscar este nombre y necesito saber el promedio que ella obtuvo en la matriz que tengo acá. Entonces ahora, si tengo que estar visualizando mi matriz para poder identificar lo que corresponde a la fila y lo que corresponde a la columna. Vean, por favor, que ya identifiqué la fila, que ella se encuentra en la fila número 3, y ahora voy a ir a identificar la columna. Que en este caso, miren, si empiezo a contar 1, 2, 3, 4, 5, y en este caso voy a necesitar lo que es el promedio. Entonces, hasta ahí me quedo. Número 5. Entonces, coloco acá el número 5. Voy a cerrar mi paréntesis. Y voy a dar, en este caso, enter. Y acá está, miren, la nota es de 7.4. Voy a seleccionar acá con celdas no adyacentes, o voy a realizar la acción de celdas no adyacentes, para que ustedes puedan ubicar en este momento que el resultado que yo he obtenido corresponde, en este caso, al promedio de Ana Valle. ¿Queda claro esta otra forma de poder utilizar la función índice, trabajándola siempre con matriz? ¿Hola? ¿Queda claro? Me dicen, por favor. Vamos a ver acá. Gracias, sí. Gracias, muy amable.
Muy bien, entonces recuérdese que tiene que tener siempre una referencia de lo que necesita para obtener en este caso lo que sería su resultado, lo que usted quiere obtener. Fíjense ahora, miren, vamos a buscar al estudiante llamado Juan Castro y necesito saber el resultado de evaluación. En mi resultado de evaluación, mi encabezado me dice que yo tengo lo que sería aprobado y reprobado. Vamos a ver si ese alumno aprobó o reprobó. Para eso nuevamente vuelvo a igualar, voy a colocar lo que es la función índice. Nuevamente voy a ir a seleccionar toda mi matriz. Vean qué tan importante es la selección de todo. Voy a colocar punto y coma y entonces nuevamente, mire, número de fila, voy a ir a buscar a Juan Castro, que corresponde a la fila número 4. 1, 2, 3, 4. Entonces voy a colocar acá 4, voy a colocar punto y coma. Vean por favor que acá en la barra de fórmula estoy especificando la acción de la sintaxis. Y ahora necesito saber en qué columna corresponde el promedio. Oh, perdón, la evaluación. Entonces, empiezo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Corresponde en este caso a la columna número 6. Lo voy a colocar acá. Voy a cerrar mi paréntesis y voy a dar enter. Y entonces quiere decir que sin ver ese cuadro, recuérdense que acá es un ejemplo y por eso lo hago. Hago la información bastante corta, pero me está diciendo que el resultado es aprobado. Voy a ir a corroborar acá, Juan Castro, y allá, ahí, y es así como ustedes pueden visualizar que aparece en este caso aprobado. Miren, Juan Castro, su evaluación de la nota promedio que tiene, porque estoy trabajando con la función sí, me ha dado que es aprobado. ¿Queda claro esta otra acción diferente? Donde yo voy a buscar la fila que corresponde al nombre y la columna que quiero como resultado. ¿Queda claro esta otra forma de poder trabajar? Sí. Sí. Gracias. Entonces, ayúdenme ustedes a hacer la quinta. Otra forma, perdón. Dice... buscar alumno de la fila 5 y columna de promedio. Vean que ahora cambié para que nuevamente tomemos como referencia de del ejercicio que teníamos anterior. Y puedan ver ustedes que lo importante de todo es que usted tenga indicado qué es lo que necesita para el resultado que usted quiere obtener. Esta función lo que hace es al final irme a buscar ese resultado que yo quiero. Y con esta acción yo puedo obtener. Entonces vean por favor acá, me dice buscar alumno de la fila 5 y columna de promedio. Entonces quiere decir que voy a igualar acá, voy a iniciar yo colocando la función índice. Me dicen ustedes qué debo realizar ahorita. Ajá. ¿Qué tengo que hacer en este momento? ¿Tomar la matriz o...? Muy bien. Vamos a tomar acá lo que corresponde a la matriz. Coloco punto y coma y ahora, ¿qué coloco? Voy para abajo para que puedan visualizar. ¿Qué número tengo que colocar? Ajá. ¿Qué número tengo que colocar acá? Me dice que busque el alumno de la fila 5 y la columna, en este caso, de promedio. Entonces, ¿qué tengo que colocar acá? ¿Qué sigue? Vamos a ver. El número de fila. Y porque ya me lo está dando, en este caso me dice que es el número 5. Muy bien. Y ahora me dice que la columna donde se encuentra promedio. Me voy a ir para acá arriba.
¿Qué número de columna corresponde a promedio? El 5, la columna 5. Muy bien, voy a colocar entonces acá 5. En este momento no sé a quién corresponde el nombre, porque vean que me han dado otra información. Voy a dar en este caso enter y dice que esta persona tiene lo que es el promedio de 5.5. Vean, por favor, y es por eso que les coloqué esta tercera forma de la que ya habíamos visto. Acá, con este ejemplo, o con estos dos ejemplos que les puse arriba, yo tengo ya una referencia, porque sé qué es lo que ando buscando. En cambio, acá me aparece, bueno, al final, índice me ha dado el resultado que quiero. Pero yo no sé a qué corresponde este 5.5, no sé quién es. Entonces tengo que ir a buscar la fila número 5, cuento 1, 2, 3, 4, 5. Ah, muy bien. Y entonces el promedio de él es 5.5. Ah, quiere decir que lo que estaba buscando siempre era ahora a José Montes. Y él me ha dado el promedio, que en este caso es 5.5. Pero vean hasta el momento que yo puedo ir a visualizar a quién corresponde. Entonces, en algunos casos, es importante que usted, por favor, coloque qué es lo que anda buscando. Para que al final, por ejemplo, con este ejercicio que tengo acá, solamente con decirme que busque la fila 5 y columna, en este caso de promedio, yo estoy obteniendo un valor numérico. Pero ¿qué es lo que necesito acá? Saber a quién corresponde. No sé si ustedes me comprenden dos ejemplos o en este caso tres ejemplos diferentes para que vean las diferentes formas en las cuales podemos utilizar. Caso contrario, miren, con el ejercicio anterior, al final estábamos buscando valores numéricos. Siempre tenemos acá una referencia del nombre, pero vean acá la información que me daban, entonces yo estoy encontrando acá. Pero cuando ya tengo otro ejercicio en el cual tengo alumnos que yo necesito siempre estar reconociendo los nombres para poder identificar su nota promedio o su evaluación, acá cambia la forma de realizar la búsqueda. Porque yo sé que, por ejemplo, para el primero, Ana Valle tiene de resultado de promedio 7.4. No tengo que venir acá arriba y ver, ah, quiero ver cuál es la fila 3 y 5. Y acá abajo necesito el promedio de Juan Castro y automáticamente me ha dado el resultado que quiero. Si me dicen, ¿qué tiene Juan Castro? Ah, tiene que está aprobado. Porque acá yo hago referencia a lo que ando buscando. Entonces acá, miren, ya no, ¿verdad? Ya no puedo ir a buscar porque entonces este 5.5 no sé a quién corresponde. Y entonces ahora sí tengo que hacer siempre referencia a lo que corresponde. Voy a venir acá abajo, voy a hacer algo acá adicional y voy a colocar. El buscar el alumno de la fila 5 y la columna promedio corresponde a José Montes, que tiene una nota de 5.5. Miren ahora la diferencia de la forma de cómo describo este resultado. Porque me está indicando algo principal en la matriz. El nombre de la persona que corresponde o del estudiante para saber que él tiene esto de promedio. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar? Sí, es todo claro. Muy bien. Entonces, vamos a continuar acá. Nos vamos a ir para el siguiente ejercicio. Y acá, miren, nuevamente he tomado el ejercicio que se encuentra en su aula virtual para poder realizar otras formas de poderlo trabajar y que ustedes puedan identificar. Al final, lo que a mí me gusta es que ustedes aprendan otras formas de poderlo hacer. Sé que de repente tal vez ya conocemos, pero a veces, pues, en cada módulo que ustedes vayan viendo, van a ir aprendiendo con el docente que les toque una forma diferente de poderlo trabajar. Tengo acá, miren, ahora forma de referencia con la función, en este caso, de índice.
acá trabajamos diferente. Y ustedes pudieron ver en la parte de la teoría, porque ahora yo tengo que colocar, ya sea que yo tenga un cuadro, dos cuadros, tres cuadros, cuatro cuadros, cinco cuadros, para poder buscar la información que yo quiero. ¿Por qué? Porque al final lo que necesito es obtener el resultado correcto. Entonces, vean por favor acá, miren, para el primer ejercicio siempre he colocado los colores que corresponden para que sea de... sea mayor la forma de encontrarlos y ustedes vean que coincide con el resultado o la respuesta que me va a dar acá. Yo necesito buscar, o en estas matrices, las ventas que corresponden a la celda de la tercera fila y la segunda columna del año 2. Eso me está pidiendo. Entonces, en ese momento, voy a igualar. Vean que ahora, con... en este caso, con la sintaxis que voy a trabajar es diferente porque voy a trabajar con referencia. Siempre colocando el número de fila, el número de columna y el número de área corresponde a cuál de las matrices voy a necesitar para obtener lo que es el resultado. Entonces acá, miren, coloco siempre la función y entonces al abrirse un paréntesis, por favor vean que tengo que colocar dentro de él la acción de anidado de paréntesis. Es por eso que, para que no le tire el error, automáticamente abra su paréntesis que corresponde acá. ¿Por qué? Porque el primer paréntesis va a ser para que yo pueda seguir con las diferentes acciones, que sería la referencia de número de fila y de número de columna. Y la primera me va a ayudar a poder colocar todas las matrices que yo voy a colocar en este ejercicio. Entonces, en este momento, yo voy a hacer la selección de la primera. Vean, por favor, que voy a colocar acá lo que es punto y coma y voy a hacer la selección de la segunda, porque son dos las que tenemos acá para el ejercicio. Ya realicé la selección de las dos. Voy a cerrar en este momento lo que corresponde al primer paréntesis. Vean que vuelvo nuevamente a repetirles, cuando vimos la función cianidad, ustedes se dieron cuenta que una forma para poder cerrar más rápido es ver los colores que lleva cada una de las aperturas que hago con el paréntesis. Entonces ahora, miren, voy a colocar, ya hice la referencia de las dos matrices que tengo, de las referencias de matriz. Voy a colocar el punto y coma y vean, por favor, miren, no sé si ustedes se dieron cuenta cuando estaba utilizando el índice de matriz que me hacía referencia siempre, miren, a las dos, pero tomen en cuenta que la que estamos utilizando es la segunda que se encuentra acá. Entonces, me dice el número de fila, entonces voy a colocar acá porque me está diciendo que sería el número 3, nuevamente punto y coma. El número de columna, que en este caso sería 2, voy a colocar punto y coma y vean que ahora, miren, aunque me iba continuo tanto el índice de matriz como de referencia, en este momento cuando ya coloqué el punto y coma, ya ahora ya se pasa hacia abajo. Y me dice, Vanessa, están utilizando ahora el índice de referencia y entonces me tenés que decir el número de área. El número de área corresponde a cuál matriz es la que voy a utilizar o cuál es la matriz que voy a utilizar para obtener el resultado. Acá me está pidiendo la del año 2, entonces quiere decir que sería la número 2. Entonces voy a colocar el número 2 acá. Voy a cerrar, miren lo que es mi paréntesis. ¿Se han dado cuenta que hasta este momento, con todos los ejercicios que he hecho, siempre he realizado el cerrar? Porque Excel, en algunas ocasiones, cuando estamos utilizando lo que es este tipo de funciones que me busca matrices, él necesita que yo finalice todo completo. Entonces ahora, miren, voy a dar Enter y si todo está bien, yo estoy obteniendo acá mi resultado que corresponde a 4,800. Si me voy a ver mis tablas, acá lo tengo identificado. Miren, ahí se encuentra 4,800.
Jocelyn me pregunta que si se puede seleccionar en este caso. Sí, el número de matriz va a depender de todas las que usted quiere. Por ejemplo, en mi vida laboral quiero decirles que yo he trabajado hasta con 5 matrices para obtener un resultado. Pero usted puede visualizar que en la acción que nosotros hacemos, siempre y cuando, escúchenme bien, yo puedo darles ahorita un número determinado y les puedo decir, bueno, si yo al trabajar anidados puedo tener 64 anidaciones, quiere decir que tal vez ese sería el resultado que puedo tener acá, aunque nunca vamos a tener 64 cuadros. Pero, ¿qué quiero que ustedes determinen cuando trabajen en Excel? Ustedes trabajen y hagan. Si usted necesita 7, 8 matrices para poderlo hacer, Excel es el que le va a determinar si se puede. Al final usted lo que quiere es obtener un resultado. Como les digo, en mi caso, en mi vida laboral, he trabajado solamente hasta con 5. Porque es así donde yo encuentro la información. Pero yo he tenido compañeros que he trabajado con 6, con 7 y han obtenido lo que es el resultado. Solo que, nuevamente, quiero hacer referencia a esto, lo han trabajado con lo que es coincidir. Solo no se utiliza mucho. Pero igual, ¿verdad? Ustedes realizan la acción que yo sé que va a llegar a funcionar al final. Eso es lo que hace índice. Tener las matrices que yo necesito para obtener lo que sería el resultado. Entonces yo creo que son 64 las que se puede colocar para obtener resultados. No sé si eso contesta su pregunta. Sí, gracias. Muy bien. Entonces vean por favor acá. Recuérdense que entre más grande se va haciendo la sintaxis, hay que tener mucho cuidado. Siempre como sugerencia colocarles el nombre que corresponde a la matriz para poder hacer la búsqueda. Y también hagan una acción que si ustedes ven cuando estamos realizando esta función, siempre no hace referencia a un valor numérico. Entonces, tomen en cuenta cuando estén creando tablas y van a trabajar con índice de colocarle un valor al final numérico para que ustedes puedan llevar el número que necesitan en este caso encontrar. Porque si no, van a empezar a hacer esto. Miren, 1, esta es la 2, esta es la 3, esta es la 4, la 5 y entonces no, ¿verdad? Siempre tomen a bien colocar el valor o en este caso un valor numérico para saber ir contando en la matriz que ustedes quieren encontrar resultados. Entonces acá miren, voy a hacer el siguiente ejercicio por tiempo acá. Me está diciendo que busque en esa matriz la venta que corresponde a la celda de la segunda fila y la tercera columna del año 1. Entonces voy a igualar, voy a colocar acá el índice. Nuevamente recuérdense de abrir el paréntesis. Voy a seleccionar, voy a colocar punto y coma, nuevamente voy a hacer la segunda selección, permítanme acá, y ahora nuevamente voy a cerrar primero mi paréntesis y voy a colocar lo que es punto y coma. Me está diciendo que sería la fila 2, punto y coma, en este caso lo que es la columna número 3, punto y coma. Y ahora voy a buscar la información en lo que es mi referencia de cuadro o de matriz, que sería la número 1. Entonces acá voy a colocar 1, voy a cerrar mi paréntesis y voy a dar enter. Y vean por favor que hago referencia a la celda donde he colocado el color para que ustedes puedan visualizar que acá estoy obteniendo lo que es mi resultado. No sé si está quedando claro hasta acá la forma de poder utilizar esta forma en índice con una sintaxis diferente a la que hemos visto. Sí, todo claro. Muy bien, gracias. Para los demás. Sí, sí, queda claro, gracias. Muy amable. Muy bien, miren, entonces voy a seguir acá para poder finalizar el ejercicio. Me dice que busquemos en estas matrices la venta que corresponde a la celda de la segunda fila y la cuarta columna del año 2. Díganme acá qué tendría que hacer. Voy a colocar la función índice y ahora me indican qué debo de colocar ahora.
La matriz. Vean, por favor, si no pueden visualizarlo en la celda donde estoy trabajando, vean la barra de fórmula. ¿Sería en ese momento colocar la matriz? Vean, por favor. Yo creo que es la, se está refiriendo a la referencia del, del. ¿Qué tengo que hacer ahorita? ¿Qué prosigo acá? ¿Qué tengo que hacer después de colocar el índice? Si no es ahorita agarrar mi matriz, ajá. Seleccionar la matriz, como es segundo año, seleccionar la venta de año 2. Muy bien. Gracias, Frankie. Ya les enseñé la forma de poder trabajar. Si en este momento yo selecciono la matriz, al final voy a tener un error. Vean, por favor, ya trabajamos dos ejercicios con la sintaxis. ¿Qué tengo que hacer en este momento? Vuelvo a preguntarle. ¿Es la matriz la que tengo que agarrar en este momento? Vean, por favor, mi barra de fórmula. Vamos a ver acá. Exacto. Tengo que abrir otro paréntesis acá. ¿Se recuerdan que les dije que la referencia de mis matrices tienen que estar dentro de un paréntesis? Y es por eso que ahorita, si yo hubiera colocado las matrices, voy a llegar a tener un error. Y eso es lo que quiero que ustedes aprendan. Excel no es que usted va a cometer un error. Ah, y ya después no, me recordé que tenía que hacer esto. Yo le estoy enseñando a que en Excel no se deben de cometer errores. Entonces, si yo estoy trabajando con índice de referencia, quiere decir que yo tengo que abrir dos paréntesis, porque dentro de él me está diciendo Excel que tienen que estar colocadas las matrices que yo voy a necesitar para que él haga la búsqueda. Si ustedes se recuerdan, en Excel básico se les enseñó a trabajar operadores aritméticos. Y si se recuerdan de los operadores aritméticos, ellos llevan una jerarquía que Excel tiene para obtener el resultado. De lo contrario, usted se puede llegar a confundir si usted no conoce esa jerarquía. Entonces, igualmente es acá. Yo tengo que seguir según la referencia que me da o lo que ando buscando para no tener el error. No quiero que después se diga, ah, si tenía que colocar el paréntesis. No, porque ya se lo hice ver en dos ejercicios que acabo de hacer, que los paréntesis tienen que abrirse. Ahora sí, como decía Franklin o como decía su compañera, yo ahora voy a seleccionar mi primera matriz, voy a colocar ahora el punto y coma y voy a realizar la selección que corresponde a mi segunda matriz. ¿Qué debo de hacer ahora? Les pregunto. Cerrar paréntesis. Muy bien, vamos a cerrar el paréntesis, voy a colocar punto y coma, y entonces ahora, ¿qué fila voy a colocar ahí? Ajá, ¿qué número de fila me dice? Vamos a ver, la número 2, muy bien, entonces voy a colocar acá 2, y en columna, ¿cuál sería? ¿Cuál es la que me está pidiendo? Muy bien, sería la número 4. Y ahora lo dejo así. Lo dejo así. ¿He finalizado o me falta algo más? Vamos a ver. Ah, muy bien. Voy a colocar punto y coma. Ajá. ¿El número de área cuál sería? Número 2. Exacto. Para las ventas de año 2. Entonces acá, miren. Ahora sí, ¿puedo dar enter? Sí.
Ah, muy bien. Voy a dar enter. No, tenía que cerrar paréntesis. Exacto. Vean el error que acaba de suceder. Y es lo que les comenté. Yo necesito que cuando ustedes trabajen una función, a veces venimos de que no cerramos el paréntesis porque esta función, sí, porque la conozco y sé que si yo no cierro paréntesis, Excel lo va a tomar en cuenta. Pero hay funciones que no, y esta es una de ellas, que me va a tirar. No quiere decir que está malo, vean, por favor, dice, hemos encontrado un error de estructura en la fórmula y hemos intentado corregirla. Quiere decir que Excel me la acaba de corregir porque yo cometí el error de no colocar en este caso o cerrar mi paréntesis. Y dice, ¿desea aceptar la corrección? Yo le voy a decir que no. Y acá voy a ir a realizar la última acción que me hizo falta. Miren, voy a cerrar mi paréntesis. Voy a dar enter y vean que ya tengo acá el resultado. Hoy sí queda claro trabajar la sintaxis de referencia cuando estoy trabajando esta función de índice. ¿Hoy sí queda claro? Sí, está claro. Muy bien, para los demás, ¿está claro trabajar esta función? ¿Queda claro para los demás? Sí, está claro. Gracias, gracias, muy amable. Entonces, mire, ya no voy a ser el último, ya que ya ustedes ya saben cómo poder trabajar lo que es el resultado. Bueno, lo voy a hacer acá rápido para que no quede. Voy a igualar, voy a colocar en este caso acá índice, voy a abrir mi paréntesis, voy a hacer acá la selección, punto y coma, nuevamente voy a volver a hacer acá la selección, voy a cerrar mi paréntesis. Voy a colocar acá punto y coma. Me está pidiendo que busque en esta matriz la ventana que corresponde a la celda de la fila 10. Entonces voy a colocar acá 10. Punto y coma. En este caso sería la columna 2. Y me dice del año 2. Entonces vuelvo nuevamente a colocar acá 2. Voy a cerrar mi paréntesis. Y acá está. Miren que es el último resultado que tengo acá. Última fila. Si yo no hubiera colocado este número 10, si ustedes se dieron cuenta que en el ejercicio no aparece el número 10, pero necesito revisar la referencia. Entonces, antes de crear acá el resultado, entonces mejor me voy acá y empiezo a contar. Del 1 en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, por eso hay que colocar acá el número 10. Entonces, por eso que tengo este resultado que se muestra. Nuevamente, miren, voy a minimizar acá para que puedan visualizar acá que esta acción que hago de la referencia que ando buscando con la función índice me ayuda a poder saber cuáles son los valores que ya busqué. Nuevamente vuelvo a darles esta sugerencia. Que cuando ande realizando más de una búsqueda, colóquenle el color para que ustedes vean, porque a veces la matriz va a ser demasiado grande y entonces no vamos a alcanzar a estar yendo a ver cuál era el valor que acá me encontró y si es el correcto, porque a veces dudamos que Excel nos ha hecho el resultado correcto. Entonces, miren, hagámoslo mejor de una sola vez. Trabajándolo con diferentes formas. Entonces, esa sería, miren, la forma de poder trabajar lo que es índice de matriz o índice de referencia. Dos formas diferentes de poderlo hacer, tanto explicándoles de diferente forma con los ejercicios que se encuentran en el aula, como también yo retomé un ejercicio que lo hicimos de diferente forma. Usted va a considerar en su momento, con la información que tenga, cómo va a realizar la búsqueda, siempre y cuando sea de la mejor manera. Entonces ahora miren, me voy a ir al ejercicio que les dije que les iba a explicar. Y me voy a venir para acá. Oh, permítanme. Muy bien. Vean por favor, tengo acá
la información, nuevamente la misma que tenía anteriormente. Tengo un cuadro donde yo necesito empezar a buscar la información más rápida. O sea, yo necesito buscar la información más rápida. Y la función índice sí me ayuda y le va a ayudar mucho a poder realizar, pero hoy en día la mayoría de usuarios la utiliza con la función coincidir. Pero la puedo utilizar colocándola dentro de lo que sería la función índice, o sea, anidándola. Pero yo quiero enseñarles que acá no voy a utilizar anidación, sino que yo voy a hacer esa acción en diferente. ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta que siempre es fila y columna, fila y columna. O sea, número, número. Pero ya ustedes ya saben que a mí no me gusta estar trabajando, estar colocando numeración. Siempre tengo que buscar esa forma que se me haga más fácil. Entonces acá, miren, yo ya tengo creada la función coincide y he creado también una validación. Ya les he dicho, y más adelante vamos a ver validaciones, pero la parte de validaciones de lista es bastante importante porque en ella yo puedo colocar una celda y poder ir a buscar rápidamente el nombre que quiero. Primero, ya no quiero estar colocando nombres acá, sino que lo único que quiero es ir a realizar la búsqueda y colocar. Además de eso, yo necesito la selección de mis encabezados. Vean que, por favor, he creado también una validación donde aparece cada uno de mis encabezados donde voy a realizar la búsqueda. Primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, nota promedio y evaluación. Entonces, acá lo he hecho con validación. Quiere decir que acá voy a realizar un cambio y automáticamente me va a aparecer en el resultado que voy a hacer con la función índice. Entonces, acá, miren, trabajé coincidir, que es una función bastante fácil de poder trabajar, donde hago referencia a celda, en ella puedo trabajar una referencia a celda, voy a seleccionar, en este caso, lo que sería la matriz de búsqueda, que es la columna A, y tengo al final la acción que coincida, que sea en este caso exacto, o que me busque adicional o mayores. Entonces, esta sería la sintaxis para poder trabajar. Esto lo hice acá, y es por eso que cada vez que yo realice un cambio, automáticamente me va a decir que la posición o del número de fila que corresponde a Luis Sol es el número 6. Cuento 1, 2, 3, 4, 5 y vean, por favor, que aquí me está apareciendo el número 6. Si yo, por ejemplo, vuelvo nuevamente a Ana Valle, acá voy a irme para arriba, vean que me aparece el número 3. Miren, voy a hacerlo acá a pie para que ustedes vean 1, 2, 3, porque he agarrado mi encabezado y entonces ahí aparece el número 3, que es la posición que necesito. Recuérdense de lo que acabamos de trabajar de la matriz. Ahora bien, acá yo he colocado mis encabezados, entonces yo necesito saber en qué posición se encuentra. Nuevamente, ocupé la función coincidir, donde le he dicho que sería de D15, que sería esta celda que se encuentra acá, y después ocupé toda mi fila, desde A1 hasta F1. Y nuevamente le he dicho que coincida exactamente. Ya este valor, ustedes ya lo reconocen, solo que acá, miren, solo para poderles mostrar, me aparece menor que, coincide exacta o mayor que en este caso se coloca menos. Entonces yo voy a colocar acá 0 y ya tengo acá. Entonces, miren, por favor, utilizando esta acción y trabajando ya con lo que sería lo que necesito como resultado. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Miren, voy a igualar rápidamente porque el tiempo ya no está terminando. Voy a colocar índice y voy a realizar la acción ahorita. ¿Qué es lo que voy a hacer en ese momento? Voy a seleccionar lo que corresponde a mi matriz, que sería esa que se encuentra acá. Y ahora voy a colocar punto y coma. Y quiere decir que si yo anduviera buscando a Ana Valle, yo tendría que colocar acá la fila número 3 y si ando buscando la nota del primer trimestre de ella, tendría que colocar lo que corresponde a la columna 2. Eso tendría que colocar acá.
porque así es como trabaja esta función. Número de fila y número de columna. Pero miren lo que voy a hacer acá. Voy a seleccionar ahora celda, punto y coma, celda. Y ya que he hecho esto, como siempre, voy a cerrar mi paréntesis y le voy a dar esto. Vean, por favor, 9-8. Voy a hacer un cambio rápidamente. Miren, Antonio, necesito saber la evaluación. Ah, no. Yo necesito saber de José Montes, necesito saber su nota promedio. 5-5. 1, 2, 3, 4, 5. Y 5. Ahí está, miren. ¿Ve que es más fácil trabajarlo de esta manera? ¿O qué piensan ustedes? Sí, es muchísimo más fácil. Exacto. Espero que les haya gustado la clase de este día, que hayan aprendido algo nuevo a poder utilizar esta función que en sí sola podemos trabajarla perfectamente bien, pero a veces necesitamos de una acción adicional para obtener lo que sería un resultado. No sé si hay alguna pregunta de lo que acabo de realizar o ha quedado todo claro. Todo está claro. No solo porque nos va a... Todo claro, muchas gracias. Muy bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana para iniciar lo que corresponde a nuestra tercera semana, sección 3 de nuestra aula virtual. Feliz noche para todos. Bendiciones. Feliz noche, gracias. Feliz noche.